son sus videos de México. Mi nombre, Montse San Román, y en esta ocasión, feliz, contenta y gozosa, porque miren nada más, estamos en un ambiente de fiesta. ¿En dónde cree usted? En Arandas, Jalisco, exactamente. ¿Quiere usted saber dónde está Arandas? Digo, por si es de las personas que dice, ¿qué es eso? Pues mire, estamos cerquita de, a ver, ¿dónde está? Déjeme ubicar aquí donde dice Arandas. Aquí está Arandas. Jesús María, Ayotlán, Degollado, Atotonilco, Tototlán, Tepatitlán, San Miguel el Alto, San Julián. O sea, aquí está cerquita Capilla de Guadalupe, Tepa. Estamos como a 150 kilómetros de Guadalajara, aproximadamente. O sea que no tiene que recorrer usted mucho si quiere venir a conocer aquí este lugar, Arandas, Jalisco. Si usted ya lo conoce, ¿qué le parece si vamos, damos una vuelta y lo disfrutamos? Porque exactamente llegamos en el cierre de la feria. Tendremos que disfrutarlo juntos. ¿Les parece? Acompáñenme. ¡Vamos! Déjenme platicarles que la fundación de Arandas fue en 1761. El nombre original que le pusieron fue Santa María Guadalupe de los Arandas. Esto debido, bueno, se dice, se cree que por alguna familia que se apellidaba Arandas y habían, bueno, así es como dicen que surgió esto. A final de cuentas se quedó Arandas nada más. Y aquí a mis espaldas, ahora sí, está el templo de Nuestra Señora de Guadalupe. Exactamente. Está enfrente de la plaza principal, es la parroquia. Construida en el siglo XVIII, es de estilo barroco, y pues no hace falta más que entrar para que ustedes vean la belleza que es. Ahorita estamos de fiesta y obviamente pues se ve más bonita que nunca. ¿Qué les parece si vamos, la visitamos, la conocemos? Y si usted ya la conoce, dése el gusto de recordar los momentos que vivió ahí. A lo mejor se casó, error, ah no, ¿verdad? No, qué bonita de haber sido su boda, su primera comunión, su bautizo. Eso sí no creo que se acuerde, ¿verdad? A menos que lo hayan bautizado ya como a los 12 años. Pero bueno, ¿qué les parece si me acompañan y damos un rol dentro de... Thank you.
Es un ambiente, para empezar, está familiar. Ahorita estábamos viendo, íbamos a entrevistar a una familia, pero les ganó el pánico escénico y corrieron. Pero como pueden observar, vienen muchísimos niños, vienen familias completas, vienen muchas parejitas de novios, de qué hubo les qué. Además de todo, vaya, la comida típica, ahorita estamos viendo aquí gelatinas, por ahí hay churros, ahí hay gorditas, la comida de todo lo que gusten, aquí lo van a encontrar, ahí hay como quién sabe qué, tacos, papas, bueno, de todo. Además, hay diversión para todo el mundo. Si ustedes de los que le gusta el gritadero y la banda, pues aguántese porque eso es hasta la noche. No, no es cierto, en cada esquina ahorita estábamos viendo bandas, bandas sinaloenses. Ahorita aquí está la banda del estado de Jalisco, pero no es la banda sinaloense, sino banda sinfónica, más bien, banda de música, no sé cómo se pueda llamar, pero es la banda del estado de Jalisco. Escuchen, o sea, nada que ver, ¿verdad? Con desde Nabo, no, nada que ver eso. Y la gente que lo está viendo, obviamente, pues, a lo mejor si ustedes ya un poco más grande y no aguanta tanto ruido, ¿jalo? ¿Le gusta la música clásica? Vaya, esto es excelente, de verdad, yo no sé, desgraciadamente, que no puedan estar aquí, que no lo puedan vivir, pero esa es nuestra misión, llevarles a ustedes esos olores, colores, sabores en imágenes. Vamos a ver qué es lo que está haciendo aquí la gente. Vamos a meternos al mitote. Vámonos con el señor de los globos, primero que nada. Señor, buenas tardes. Óigame, ¿cómo está? Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Roberto Pérez. Don Roberto, ¿es usted de aquí de Arandas? No, vengo de San Francisco del Rincón, Guanajuato. ¡De San Pancho! ¿Y viene nomás a la vendimia ahorita? Sí, vendemos a vender cada año. O sea que a cada feria usted ahí anda. Sí, andamos, por ejemplo, ahorita se viene la fiesta de Jesús y María, la de San Ignacio, pero vamos a Jesús y María. Oiga, que a cómo salen esos, dice. Esos valen a 15 pesos. Que a 15 pesos, están baratos, llévelo. ¿Y los de colores? A 10 pesitos. ¿Me das uno? 10 pesos. Mira. No, así es una... Chéquense nada más los niños aquí, anonadados con los globos. Muchísimas gracias, señor. Suerte, que le vaya muy bien. Ahí está, es gente que no viene precisamente, que no son de aquí, vienen al comercio, vienen al negocio, obvio. Yo sé que les va a ir bastante bien, ¿verdad? Vamos a seguir viendo. Aquí, voltea para allá. Es lo que en la noche queman, que le llaman castillo, ¿verdad? Sí, no entiendo yo por qué le llaman castillo, pero bueno, esa es la idea. Y aquí a espaldas del señor camarógrafo tenemos otro. Que al ratito, deje que se haga de noche y vamos a ver cómo se prende, ¿sale? Vamos a seguir viendo, a ver qué más nos encontramos. Vamos a acercarnos a donde está la gente escuchando a la banda. A ver qué podemos observar. El señor viene entretenido con su globo, ¿verdad? No vende, pero cómo se divierte. Ay, mira, acá, ven Beto. ¿Para qué canal son? Vamos a aprovechar aquí al señor. No. Sí, cómo no. ¿Viene usted con su familia? Claro que sí. ¿De dónde son? De aquí de Arandas. ¿De aquí de Arandas? ¿Su nombre? Andrés Alfaro. ¿Y su nombre, perdón? Josefina Vázquez. ¿Con sus dos hijas? No, tres, no me quite. Mire. Oiga, a ver, no, pues yo nomás veía dos. Ah, acá está, la de vestidas iguales. Nomás para que vea lo que es de aquí de Arandas. Chéquense las niñas. A ver, no, porque luego se las van a venir a volar. Aquí los galanes van a llegar de allá a Estados Unidos por sus hijas, van a ver. Y en esta región es lo bonito, las mujeres. Eso dicen. Bueno, yo ya iba a empezar a hablar, pero... Un botón y un... No, pues trae cuatro, oiga. Claro que sí, mire. Oiga, sí. ¿Qué es lo más tradicional aquí de Arandas? Sus fiestas. Son reguatequeros aquí, ¿verdad? Les aquí encanta el... somos fiesteros. En enero es la principal, por la iglesia. Pero en septiembre también se ponen muy bien. Fiestas patrias. Las fiestas patrias, pero en abril hay una fiesta de San José Obrero, también muy bonita. Que ahorita vamos a ir a ver, es el otro templo que está allá, ¿verdad? Un grandote que tiene una campana hermosa, una de las tres más grandes de América Latina. Ahí está, ya nos ilustraron un poquito más. Nosotros vamos a seguir recorriendo, los dejamos que se diviertan. Felicidades, qué bonito que convivan en familia. Claro, un saludote sí. Para la gente de Estados Unidos. ¿Tienen familia por allá? Sí, en California. Sí, en Anaheim, California, Salvador Alfaro, Ignacio Alfaro. Toda la gente que vive allá, son mis hermanos, toda la gente que vive allá, mexicanos, un saludo para todos. La envidia que les va a estar dando ahorita, ¿verdad? Cuando gusten, vengan aquí a Arandas, Jalisco, una tierra muy bonita, venir a convivir con la familia. Así es, como debe de ser. Claro. Muchísimas sí. Gracias, síganse divirtiendo. Sí. Para servirles. Gracias. Ahí está. Les digo que la gente viene aquí a divertirse en familia, pueden venir hasta con la novia. Allá atrásito está un chavo, ¡ey! Nomás volteo a verlos y se van, mira. Le tienen miedo a la cámara. Vamos a ver. A ver, ven.
¿A quién le quieres mandar saludos? Los galanes de Arandas, ¿de dónde son, chicos? De Guadalajara. De Guadalajara. O sea, corrección, los patanes que vienen a ver a las chavas guapas de Arandas, ¿corrección bien hecha? Sí, la verdad, están bien bonitas. ¿Sí están muy chulas las morras acá? Súper, súper, súper. Sí. La verdad que sí. ¿Y ustedes por qué de patanzotes? Nada más viniendo a ver qué logran, ¿verdad? A ver qué me llevo a Guadalajara. ¿Y la vas a mantener? Sí. Sí, así dicen todos. Oigan, ¿qué les gusta más de la feria, además de las mujeres? Su organización, la variedad que tiene, tanto así en puestos que tiene, la banda, las personas, o sea, muy amables, ajá, todos. Sí. Ya, y ustedes ahorita van a ver a la Sinfónica. Pues venimos de ahí, a mí sí me gusta. Sí. Bueno, a él no, él está esperando la arrolladora en la noche, ¿no? Ah, sí va a venir. Sí, sí va a venir. Ah, órale, no. ¿Qué, no invitan o qué? Vamos. Pues yo ya me voy entonces. Ah, no, no es cierto. Manden un saludo, ¿tienen familiares en Estados Unidos? Sí, yo sí, tengo familiares en Stockton, en Nevada, en San Antonio. Allá, o sea, saludo. Toda su familia está allá, ¿y tú? No, yo nomás saludos allá en Guadalajara a toda mi familia y a mis amigos, la Chiqui Mafia de Paseos. La Chiqui Mafia, ¿dónde he oído eso? Ya está, chiquillos, muchas gracias. Cuídense, ¿eh? Y nada con exceso, todo con medida. ¡Ah, la Birman! Ya encontré comida. Señor, buenas tardes. Buenas tardes. Dígame, ¿qué es eso? Se llaman guasanas y se comen. No, me diga. ¿Gusanas? Guasanas. Ah, guasanas. Como que no las conociera la monza. Aquí de Arandas, Jalisco. ¿Usted dónde es? De aquí de Arandas. Vaya, hasta que alguien de los que está vendiendo es de aquí, oiga, porque viene mucho de fuera. Somos los únicos ya que estamos aquí en Arandas vendiendo. ¿Y dónde anda los demás días? Los demás días me voy de vacaciones al mar. O sea que sí se gana vendiendo estos días aquí, ¿eh? ¿Cuál es su nombre? José Luis Neri. Don José Luis, oiga, a ver, dígame, ¿de dónde sale la guasana? ¿Son ramitas, plantitas, está guardada en la tierra, es arbolito? La guasana son matitas como de medio metro de altura, así como los tipos de los chiles, uh-huh, y dan muchas bolitas y ya, ay, joven. Y las corta uno. A ver, ábranos una guasana para que la vea la gente, mire, y se le antoje. Mire, esta es la guasanita. Fresca y cachetona. Ándele, como la Monse, mire, igual de cachetona. Ya está, don José Luis, pues lo dejamos que siga chambeando. ¿Tiene amigos, familiares o algo en Estados Unidos? En Estados Unidos no, pero aquí enfrente tengo a mi mamá, a mis hermanas, a mis tíos, venían todos guasanas. ¡Póngalos a vender entonces! Nosotros nos vamos a seguir chambeando. Mucha suerte y gracias. Muchas gracias. Que les vaya bien. Vamos a seguir dando el rol. Ay, Dios mío, no gano, pero cómo me divierto, tío Willy. Vamos a ver qué más encontramos, ¿sale? Acompáñenme. Thank you.
probadita nada más de todo lo que se están perdiendo, señores. Y no es por presumir, ¿verdad? Pero ahorita voy a ver que ¿me vas a comprar algo, Betito? Sí, dijo que sí. Rompope, cajeta, ¿ate de qué es? Membrillo. ¿De qué, señor? Membrillo, ¿verdad? Dijo usted, sí, creía haber oído raro. Cacahuates, rollos de guayaba, tamarindo, cocada, alfajor, dulce, lleve la nieve. Ah, no lleve la nieve, no es cierto. Chéquense nada más toda la variedad que tenemos en México. No, sí, nos pintamos solos nosotros para los dulces. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre cuál es? José María Ortega. Don José María, ¿de dónde es usted? De aquí de Arandas, somos de Arandas. De aquí de Arandas. ¿Este puesto está siempre o nada más ahorita por la feria? No, está únicamente del 15 de noviembre a 15 de enero. Oh, o sea que sí se avientan sus dos mesecitos chambeando aquí todos los santos días. Sí, todos los días abrimos de 8 de la mañana hasta que se va la gente. Y hoy se me hace que se van a quedar como hasta la 1 o 2 de la mañana, ¿verdad? Fácil. Sí, claro. Este 12 de enero, por decirlo, nos quedamos 3, 4 de la mañana. Pues cierto, bola de golosos. Ay, sí. ¿Qué es lo que más venden? Aquí vendemos mucho las nueces, frutas secas, los garapiñados, el cubierto, de infinidad, pero cacahuate también de cáscara. Es el rey, ¿verdad? Bueno, y más en esta época las piñatas y todo eso. Sí, ya que nosotros nuestro puesto es un puesto de dulces típicos, pero también de cosecha. Lo que se cosecha durante el año, nosotros aquí lo vendemos. Ahí está. Ustedes no pueden probar, se les antoja. Lo siento mucho, señores. Se van a quedar con las ganas. ¿Familiares en Estados Unidos tienen ustedes? Sí, claro. Tenemos familiares en Arizona. Sí, les damos a saludar. Están otros, tengo en California, en Detroit también tenemos familiares. Y les mando un saludo desde aquí. No, dicen que no les manden saludos, que no se agacho. Mándeles dulces, oiga. También los invitamos para que vengan y disfruten de sus dulces de aquí de Arandas. Ya está, muchas gracias. Ay, qué rico, pues yo no sé ustedes. Dale cortón a la cámara porque yo voy a agarrar dos, tres cositas, ¿sale? Seguimos en esto que son videos de México. Están ustedes en Arandas, Jalisco. Oh,
Comiendo panditas. Gracias, Beto, por avisarme, pero bueno, vamos a aprovechar a ver, saber quién es. Galán, ¿cómo te llamas? Fernando. ¿Cómo? Fernando. ¿Fernando? Sí, a ver, ven. Platícame, ¿te gusta mucho bailar? Sí, eso quiere decir que sí, ¿ok? ¿De dónde eres, Fernando? ¿Dónde vives? En mi casa. ¿En mi casa? Yo también vivo en mi casa, pero nunca te he visto. Bueno, él vive en su casa, yo vivo en mi casa. ¿Es de aquí de Arandas? Vamos con la mamá. Nosotros somos de aquí. ¿Ustedes de dónde son? Bueno, nosotros somos de aquí de Arandas, pero mi hijo ya es del DF. ¡Chilaquil, compadre! Chócalas. Esto, ya aprendió, señora, su hijo es rápido. Sí, no, es bueno, mi hijo, es tremendo. ¿Vinieron por qué? ¿Por la feria? Ah, claro, venimos a visitar a la familia y venimos a las fiestas. La familia Niguas, o sea, la familia ni siquiera la han ido a ver, están aquí metidos, ¿sí o no? Claro. La pobre mamá y la tía allá en la casa, ¿no? Sí, hay que dejar a la familia allá, ¿verdad? Porque hay que venir a disfrutar las fiestas de nuestro pueblo. De nuestro pueblo, porque ya no es pueblo. No, ya creció demasiado, ¿eh? Ya no son lo mismo. Únicamente que la tristeza es que ven, ¿dónde están las serenatas? Veo los mariacheros, pero los veo solos, oye. ¿Verdad? Nos hace falta bailar, las bandas, mira, aquí nos traemos a la gente. Él viene de Yucatán. ¿De dónde eres? De Mérida. ¡De Mérida! Lindo, hermoso. A ver, nos voy a tomar una foto. Oye, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Muy bonito aquí, ¿eh? ¿No conocías Arandas? No, primera vez que vengo con mi cuña, mi cuñado y mi sobrino. O sea, vienes de Colado. Sí, de Colado venimos. ¿Y te gustó? Sí, muy bonito. ¿Sí? ¿Por más lo estás diciendo porque te están grabando? No, me gustan mucho las fiestas. Es como el pueblo de mi padre, en Dicimín. Allí son las fiestas por allá. Así es, en cada ciudad yo creo que tiene su saborcito especial. Pero aquí en Jalisco, vaya que les encanta la fiesta y no paran, ¿eh? El tequila más que nada. ¿Y no se te da eso del tequila? No, sí, me encantó anoche, ¿no? Ahí en la feria. Si todavía tiene cara de crudo el pobre hombre. Hay que presumir nuestras raíces. Aquí mi marido es de Tlaxcala, pero como Jalisco no hay dos. Ay, la verdad, como el DF no hay dos, ¿verdad? Acá el enano. ¿Familia en Estados Unidos tienen ustedes? Claro, sí, tenemos en Los Ángeles. ¿Quieres, precisamente, mandarle saludos a tu familia? Le mandamos saludos a la familia Rodríguez de Los Ángeles. Ahí está. ¿Tú tienes familia en Los Ángeles, en Estados Unidos? En Nueva York. Está mi tía, la familia Toledo. Un saludo, por favor, para ellos. Ya está. Pues vamos a seguir nosotros paseándonos aquí en Arandas, Jalisco. Muchas gracias. Enano, tú sigue echando el dancing. Vamos a seguirle. Videos de México, somos un grupo de personas apasionadas y amantes de nuestro hermoso México, de esos estados de la República Mexicana que te interesa conocer o que ya conoces, pero quisieras recordar un poquito acerca de ese estado que tienes mucho que no visitas, del lugar donde naciste y que por azares del destino ya no puedes volver. Imagínate qué delicia, qué joya, qué cosa tan maravillosa. Así es que suscríbete a nuestro canal Videos de México en YouTube y disfruta de todos esos recuerdos, paisajes y atracciones que tenemos para ti de nuestro México querido. Recuerda visitar nuestra tienda en línea, que por cierto aparece el link aquí abajo como www.videosdemexicotienda.com.